Amigos de Mar del Plata, del sudeste de la provincia de Buenos Aires, el gusto de saludarlos. Muy buen día. 6 horas de este lunes 9 de septiembre. Actualizamos los datos del tiempo. 7 grados 8 la temperatura, 98 el porcentaje de humedad con esta temperatura, así que el aire ya prácticamente no puede contener más humedad. Si se enfría un poquito más o se aumenta un poco más el contenido de vapor de agua, nos llenamos de niebla en cualquier momento. Pero ojo, este dato es de las 4 de la mañana. ¿Qué es lo más importante que podemos destacar? El viento del norte, noroeste en realidad, a 3 kilómetros por hora y por ahora buena visibilidad. El sol va a estar saliendo un minuto antes de las 7 para ocultarse a la hora 18:36. Condiciones de tiempo presente, eso se llama técnicamente lo que acabamos de dar. Pero ¿qué es lo que está pasando a nivel satelital? Toda esta nubosidad que podemos ver acá tiene que ver con la presencia de aire frío en altura y la presencia de un frente cálido en superficie. ¿Cómo va a influir esto en la meteorología de Mar del Plata? Bueno, esto en su desplazamiento hacia el este va a estar generando hoy aumento de nubosidad y leve descenso en la temperatura de la tarde. Lo que fueron valores casi bien primaverales durante el fin de semana, hoy van a caer un poco, va a aumentar la nubosidad y el tiempo gradualmente va a ir desmejorando. Va a ir aumentando la nubosidad y no descarten que entre la noche del día de hoy y mañana, la madrugada, nos encontremos con los fenómenos meteorológicos típicos del frente caliente. Lloviznas, alguna niebla, cielo totalmente cubierto. Esto va a influir para que la temperatura, mínima de mañana suba, esté cerca de los 10 o 12 grados, pero también va a influir para tener durante el día de mañana un desmejoramiento que en la noche, tarde-noche del día de mañana martes, primeras horas de la madrugada del miércoles, genere algunas precipitaciones. Así que hoy el tiempo va a ir desmejorando, pero de una manera estable. Va a aumentar la nubosidad, va a aumentar la humedad y la temperatura va a bajar algunos grados con respecto a lo que fueron las máximas del fin de semana. Mañana nos vamos a encontrar con nieblas, con neblinas, con viento suave del sector noreste. A esta hora, en vez de tener 7 grados 8 como tenemos hoy, probablemente tengamos entre 10 y 12 grados. Recuerden el tema de las nieblas, lo que tengan que conducir. Y la máxima de mañana, con una mejora que se va a dar hacia la tarde, puede llegar a los 17 agradables grados. Llueve en la noche del martes, primeras horas de la mañana del día miércoles. Ahí probablemente tengamos algunas precipitaciones entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, cuando pase este frente frío que en la foto de satélite se puede ver aún muy lejos sobre el Océano Pacífico. Está por acá y va a estar pasando entre la noche del martes y las primeras horas del día miércoles. Y a posteriori, un nuevo enfriamiento. Así que si apagaron los calefactores, tarde-noche del miércoles los van a tener que encender otra vez, porque el tiempo va a mejorar, va a quedar bueno, pero muy frío, y no descartamos la chance de tener algunas heladas en el área rural de los partidos de Mar Chiquita, Porredón, Alvarado, ni que hablar Balcarce y Tandil, en la madrugada, entre la noche del miércoles 11 y la madrugada del jueves 12. Después tendremos buen tiempo, cielo despejado, pero ojo con las mínimas de esos días, entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, porque ahí nuevamente puede descender hasta valores cercanos o por debajo del 0 grado. Hasta el próximo informe. Recuerden, si les gustó, si les sirve, compartan, comenten, interactúen con nosotros. Si bien no les respondemos porque no tenemos tiempo de responderles, pero los leemos a todos, agradecemos sus comentarios tan gentiles y suscríbanse al canal, algo que a ustedes no les cuesta nada y para nosotros es de fundamental, vital ayuda. Gracias.